Hola a todos y a todas. Vamos a continuar un nuevo capítulo de Legend of Zelda Majora's Mask. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirse si es la primera vez. Mientras me estaba presentando, estuve reventando esa rata bomba, el cual me pueden dar problemas. Hablando del rey de Roma, uy, me alcanzó a dar esta dichosa rata. Fuera rata, fuera de aquí, tape. Tape de aquí, tape. Y ahora es hora de ponernos la ocarina y cantar la elegía del al vacío. En el episodio anterior ya hemos subido por la torre de, piedra. Y sí, era bastante largo. Y sí que había que servir, sí que servía mucho esa canción de la elegía al vacío. Elegía. Y ahora vamos a ponernos unas bombitas. Y vamos a tocar la elegía del vacío como Mikau. En otras palabras, como Sora. Bueno, después de todo. ¿No? La estatua de él incluso con su guitarra. Ese cofre está al revés, pero podemos darle. No me pongo a destruir esos cofres, esos cosos. Sobre todo me pueden servir de mucho para mirar en donde, para fijarme dónde voy y para la pesca. Lo suelto de aquí y ahora aquí es mi momento. Aquí solamente se puede colocar a Darmani. Después de todo ser más pesado de todas las formas. Listo. Uy, aquí me puedo perder. Ya hemos abierto todo. Aquí. Zora. Hora del Zora. ¿Te golpeé, pajarito? Vaya. Tus faros. El Zorafu es genial. Zorafu. Joder. Pero fue al poder. Aquí es donde vengo. De donde vengo yo. Aquí es de donde vengo yo. Y es hora de convertirme en un niño y tirarle unas bombitas bien. Unas bombitas. Listo. Nos vamos cayendo al hueco. Ya. Aunque sea noche allá el sol.
Increíble, ¿no? Voy a plantarle una bomba por aquí, cerquita. Una para ti. No, esto es una estatua. Voy a dar espadazos. Pues sí, queda darle espadazos a esos. Para comprobarlo había que darle espadazos. Ahora este habrá que, ahora sí, reventarles con una bomba. Toma, oye, reventarlos a ellos, no a mí. Listo. ¿What? Bueno, en fin, tenemos que irnos como bolón y golpearles, más o menos. Y listo, tiramos la bomba. Uy. Me pregunto cómo es que no le pudo hacer efecto. Bueno, no importa. Ah, tiene la misma música que el del Templo del Espíritu. Uy, eso estuvo de locos. Esto estuvo bien loco. Voy a convertirme en gorón. Voy a moverme sigilosamente. Voy a coger un cofre primero. Mapa o brújula. O algún objeto que necesite. Mapa. Bueno, ya va siendo hora de plantarle una bombita. Bien. Toma, le dejo un regalito. Uy, peligro, peligro. Uy, bueno. Me arriesgué demasiado. Parece como si Link fuera el escuadrón suicida. Así como un Electro cuando utiliza autodestrucción. Los Gorón pueden caminar por lava, en cambio el resto de mis formas no. Y al parecer como que bueno, en teoría todas mis formas van a tener su participación sin discriminación alguna, ya sea Gorón, Sora o Deku. No hay discriminación. Vámonos rodando. Y listo. Uy, esto. Esto necesito. Toma. Toma ya. Bueno. No voy a quedarme aquí por unas bombas. Ni más faltaba. Bueno, al fin y al cabo tengo la máscara de Sora. La máscara. Eso va a ser difícil. Calcular el sal. Para coger el cofre. Listo. Va a ser muy difícil. Necesito calcular la distancia. Y listo. Vamos a ver si es suficiente distancia para luego subirme y demasiado cerca. Listo. En marca, listos, fuera. Ahora sí. Bueno. Esto va para largo. Yeah.
Listo. Uy. Sí. Tan cerca y tan lejos. Pero no voy a dejar de intentar. Fe. Esta vez. Uy. Me hago daño con este coso. Confuso. Link Sora está confuso. Tan confuso que se hiere a sí mismo. Uy. Me desvié un ratico. Me da igual. Tengo la defensa subida. Uy. Ah, debía haber. Pero, bueno, en fin. Bueno, ya es hora de irme de aquí a saltar y me va a tener aquí hasta mañana. Pero no me voy a darme por vencido. Listo. Al fin. Al fin. Una llave pequeña. Eso estuvo de locos. Bueno, no le. Un momento. El ojo de Sauron. Bueno, no creo que pueda. Bueno, los Gorón. No pueden estar en el agua. No, se hunden como rocas. Ah, bueno, da igual. Después de todo. Da igual. Dichas cajas, después de todo, no son tan importantes como el cofre. Vamos a caminar pasito, pasito, suave, suavecito. Bueno, miremos a ver qué hay. Ya sabía que estaban esos peces fastidiosos. Ay, oye. Uy. Fastidio con esos peces. La Aquabar. Sí, esto estuvo de lujo. Uy, aunque esto no, ya no está de lujo. Cofre, digo. Qué bien. Y ahora activamos un cofre que no lo podemos coger porque está de cabeza. Vaya troleada más grande. Vaya troleada. No voy a desperdiciar magia con esos jarrones. Uy, y encima hay más magia. Lo que parece. Tenemos que ir a la superficie. Sube, sube, jefe, sube. Listo. Mejor. Cambiemos y ponemos las flechas de fuego. Ahí va la parte más difícil, los espejos. ¿What? ¿No había ratas bomba o algo por el estilo? Necesitamos más distancia. Aquí donde se vea el ojo congelado. Bueno, un cofre más.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 minutos. Vamos a ver si ese tiempo me di. Uy. Hey. Nos quitamos la caja. Ese bloque. Uy, ese sí que necesita agilidad y paciencia. Y justo ahora tenemos la brújula. Sí, la brújula. Y nos vamos ahora mismo a donde está esa cerradura. Hay dos cofres. Ya, dos de esas. Esos cofres están de cabeza. Un momento. Tengo el presentimiento que voy a necesitar la capucha de Garo. No sé por qué, pero tengo ese presentimiento. Estamos a tope, menos la magia. Pero tenemos... Uy, bueno, no exactamente necesitamos... Un momento, necesitamos la fuerza del Gorón. Sí, ya lo sabía. Eso me recuerda al templo del Pico Nevado. Y ahora, uy, primero tendré que cargarme esos bichos para que no me estorben. Y luego, sí, fijarme. Los bichejos son un fastidio. Fastidio con esos bichos. Listo, tres. Vamos a ver. Ahora. Sí. Fuera sol. El sol está fuera de aquí. Ahora vámonos a tres parazos a esos bichejos que no nos moleste. Ahora no me he dado cuenta de este bicho. Ah, what? Nah, me arriesgo. Un toque de espada. Solamente un espadazo puede hacerlos explotar. Uy. Bueno, vamos por la hada. Wow. Ah, claro, me olvidé. Con tanto con ese asunto de todo eso, me olvidé de las hadas. Sí, aún queda una extraviada. Ah, por cierto, debe ser uno de esos soles en uno de esos soles donde aparece un cofre. Tengo mal presentimiento. Tengo mal presentimiento. No. Bueno, eso solo le sirve. En uno de esos soles sirve.
Y sí, aquí tenemos el ganador. Estos bichos de la oscuridad son los más cansinos que hay. En verdad, son cansinos. Cogemos ese cofre y vamos a dejarlo por hoy. Segunda hada, y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Tu video todos los días de acuerdo al horario en mi canal. Antes de despedirme, pueden enviarle saludos a Garfi7na y Antopo AMB. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.